Y estudiantes y organizaciones de la Universidad de El Salvador marcharon en conmemoración a la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. Además de reivindicar la memoria de los mártires, denunciaron violaciones a los derechos humanos, falta de transparencia y democracia en el actual gobierno y acusan de inconstitucional la reelección del presidente Nayib Bukele.